Hoy yo sí un este de examen. Es un examen bien importante para mi salud, para asegurar yo estoy limpia a formas sexual. Yo me hacía una llamada a una clínica especialmente donde se hacen este tipo de exámenes. Me llamé al teléfono, di un día de tiempo, me gustaría tener este examen. Así mi cita. Se pasaron unos días después de mi llamada para irme a mi cita. Me fui a la oficina. Yo me aseguré, me tenía mi tarjeta, una forma de identificarme, mi bolsita, me gusta llevar conmigo. Cuando me llegué ahí, necesitaba a confirmar mi cita. Me fui a la sala a esperar. Eso me duró un proceso antes de irme a la sala. Primero necesitaba a chequearme abriendo para confirmar tengo una cita. De ahí necesitaba irme a una otra línea para confirmar unas preguntas sobre yo. De ahí yo necesitaba ir a caminar un lado del edificio al otro lado del edificio para esperar a la sala para tomar el examen. Eso se duró un poco de tiempo, depende de la clínica. Pues yo había sido un examen de este de antes. Es un proceso simple. Yo realmente me parece un poco raro para hacer estas cositas. Me parece algo privado. Me llamaron para irme con mi doctor. Este doctor fue el mismo doctor de antes. Me preguntaba preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que yo tenía sexo? Yo dije unos días yo he tenido sexo, preguntas normales, sexual. De ahí me pregunta cuándo fue la última vez yo he tenido mi menstruación. Mi menstruación se pasó la última semana. Si yo practico sexo protegido, yo digo sí, es algo real, yo hago importante de ser. Me pregunta si hago una forma de no agarrarme embarazada, yo digo si hago eso. Me tomó una pastillita con agüita. Después de sus preguntas, el doctor me llevó al baño
para inclinarme a un pasito. Yo me fui al baño, me incliné al pasito, posí el pasito a un área especialmente a poner la urina. La pasito tenía mi nombre, el tipo de examen, eso sería. Después de urinarme al frente del paso, yo me fui con una enfermera a un cuartito privado. La enfermera fue una persona buena, tenía un mano delicado. La enfermera me puso a sentarme a una silla para sacar mi sangre. Ella puso una tela marrón a mi mano, bien apretado. De ahí ella se va a buscar mi vena. ¡Oh! Una cosa me espanta bien mucho sería cuando me acercan con agujas. Eso me espanta. Ella se puso la cosita para mi sangre. Ella se agarró tres cositas llenas de sangre mía para el examen. Después de agarrar la sangre, ella se puso una cosita de algodón, una cosita insegura. Está bien. De ahí yo necesitaba a irme a esperar a la sala para mis resultados. Yo realmente me tenía miedo de mis resultados. La última vez yo me fui para un STD examen, yo tenía una cosita, me salió, eso enseña, puedes agachar cositas de otra gente. Por eso yo ahora me practico sexo protegido, bien importante de ser. No quieres tener enfermedades sexuales. Sería una buena idea de suscribirte a mi canal. Pues yo estaba esperando a la sala, yo a mi telefonito. Sería una buena idea de ver mis fotitos a Instagram. Me esperaba a la salida 15 minutos. Estoy entretenida, enfocando solamente en yo. Estaba contenta de irme de hacer este examen. Entonces me llamaron el número de ecocida para irme a ver el doctor. Me fui a ver el doctor. El doctor me dijo, yo estoy limpia. Yo estoy tan contenta. Estoy limpia. Yo realmente estoy limpia. En formas seguro. Practico sexo protegido. En seguro, no estoy haciendo
nada en formas de pasar cosas sexual a otras personas, yo aseguro que la otra persona está limpio y uso un condón regularmente de tener sexo. Es algo raro. Las muchachas necesitan a tener un condón para practicar sexo limpio. Puedes tener un condón adentro de tu bolsita. Tienes sexo con una persona, es importante usar un condón para asegurar que la persona no se viene adentro de ti. Usa ese condón para no transmitir enfermedades de sexo.